Hola y muy buenas noches. El clamor de los aficionados es ensordecedor en el momento en el que salen los jugadores. Y aquí a mi lado está la cabeza pensante del fútbol, Iñaki Cano. Gracias, Juan Carlos. Sería magnífico ver varios goles esta noche. Creo que estos equipos son capaces de ello y de mucho más. Los hinchas de ambos equipos están aquí animando sin cesar porque el ganador será el campeón de liga. Mucha tensión y emoción rodean este partido que nos ofrecerá sin duda intensidad en el juego, entradas fuertes y seguro que goles. Comienza el partido. Un triunfo aquí les proclamará campeones, pero ¿serán capaces de resistir la presión? Será interesante ver cómo empiezan el partido. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Amorebieta. Han malgastado sus opciones. Está arrasando. Se quedaron con el balón y en excelente posición ahí. Ahí está Ono. Alejó el peligro. ¿Podrán continuar defendiendo así? Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien en levantar la bandera. Entró por el contrario cometiendo falta. Tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón, por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Ismael Miller. Agajoua. ¿Encontrará el espacio que necesita? Es una buena ocasión para marcar el primer gol del encuentro. Ismael Miller. Ono. Se cuela. Agajoua. Bien despejado, corte decisivo. Ese corte fue magnífico. Nade. Agajoua. ¿Podrá marcar? El portero no esperó. Avanzó y se hizo fácilmente con el balón. Petre. Amorebieta. Sigue avanzando. La pasa al portero. Petre. Supo muy bien dónde tenía que estar. Nade. Continúan con el balón. Nade.
Lleva la pelota por el lado izquierdo. Puede disparar. Aquí viene el tiro. Bueno, desde aquí parecía gol, pero ha dado en la red por fuera. Esta vez el tiro no dio realmente en el blanco. Y este. Conservan el balón y la posición ofensiva es buena. Y dispara desde ahí. Eso lo atrapó bien el portero. Ismael Bangura. Al hombre libre. ¡Dispara! ¡Sí, señor! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Gol! ¡Han tomado la delantera! ¡Fue directo al centro! El gol ha entusiasmado a su enorme grupo de seguidores en el estadio. No hay más que escucharle. ¿Qué te pareció ese gol? Excelente el remate, pero para mí fue el pase el que confundió a la defensa. Seguro que su entrenador espera que sigan jugando así. Casi media hora de la primera parte. Petre. Lleva el balón por el centro. Lo paró bien ahí. Lo tiene en su cabeza. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. No tiene a nadie a quien pasar. Mantienen el balón en una magnífica posición ofensiva. Lo intentaron, pero el disparo salió desviado por la derecha. Bueno, creo que la defensa tiene mucha culpa. Le dejaron disparar sin marcaje alguno. Está arrasando. Se hace con él. Pasó bien el balón al centro. Bastante fácil para el portero. Ismael Bangura. Busca ayuda ahora. Recibe el pase y ataca peligrosamente por la derecha. Ahí está Eitinga. Mal pase cortado. Ismael Bangura. Ese pase superó a los adversarios. Se hizo fácilmente con el balón. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. ¿Cómo viste este primer tiempo, Iñaki? La posesión fue suya y les dio buen resultado. Están controlando bien el balón y ejerciendo una presión muy eficaz sobre el contrario. Así que el marcador señala 1-0, mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos. La segunda parte ya está en marcha. ¿Será mejor que la primera?
cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Carga ilegal, indicó tiro libre. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. ¡Golpea! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Continúa su carrera por la izquierda. Petre. Así hay que defender. Buena oportunidad para montar el contragolpe. ¿Podrá disparar? El portero se apoderó de ese balón. ¿O no? Y Ono. Agafoua. Al hombre libre. Para bien el balón con el pie. Para bien el balón. Tira cruzado. Despejó con la cabeza. ¡Uy! Le hizo falta. Tiro libre en posición muy peligrosa. Parece que se ha lesionado, pero el árbitro ha decidido no sacar tarjeta. Aquí está el primer cambio. Se vio obligado a cambiarle porque la lesión le impedía continuar. La pone cruzada. Defensa férrea y sin fisuras. Y va a intentar clavarla. ¡Uy! Ese ha estado muy cerca. Creo que la línea defensiva quedó muy expuesta. Hay que marcar mejor al rival en esta situación. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Agafoua. Nade. ¿Qué hará ahora? ¡Entró! ¡Un gran disparo con el pie derecho! La ventaja ahora es doble. ¡Lo hizo de nuevo! El delantero y sus compañeros respiraron por fin tranquilos cuando entró ese gol. Claro que con esta ventaja pueden jugar más relajado. Gran gol, ¿verdad, Iñaki? La carrera y el remate espléndidos. Se zafó de los defensas, levantó la cabeza y remató con facilidad. ¿Qué piensas? ¿Crees que se relajarán ahora y bajarán un poquito el ritmo? Pues no lo sé, Juan Carlos, pero mucho me temo que no. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Continúan con el balón y en buena posición ofensiva. Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Es muy difícil estar totalmente concentrado en situaciones como esta. Amorebieta. Busca espacio por el lado izquierdo. Petre. Ahí, se adueñó de la pelota. Al espacio libre y desbordando la defensa. El portero no pudo atrapar el balón y despejó a córner para evitar el peligro. ¿Quién espera ahí en el centro? Salió alto, un tiro muy desviado. Petre.
paró bien el ataque. Es un tiro desde lejos. El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Solo quedan 15 minutos de partido. Ismael Bangura. Y Eitinga. Ismael Bangura. Continúa su carrera por la derecha. ¡Puede disparar! Bien mantenida la posición. Petre. Amorebieta. Yeste. Ese pase no llegó a su destino. Cortó el defensa ese pase. Cortó el pase. Y se escapa por el lateral izquierdo. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Nade. ¿Podrá disparar ahí? Cortó el defensa. Ismael Miller. Agajoua. ¿Encontrará puerta? Han concedido saque de esquina. Directo a su objetivo en el centro. ¡Sí! ¡Entró el tercero! Los goles se suceden uno tras otro. En los últimos minutos del partido. Al travesaño y adentro. Remontar 3 goles es algo muy difícil. De acuerdo, Iñaki, van 3-0 y están jugando bien. 3-0 ahora, ya han abierto un buen hueco en el marcador. 2 minutos de tiempo adicional. Adivinó instintivamente el pase. Agajoua. Pitó la falta e interrumpió el juego. He de decir, en honor a la verdad, que ha tardado mucho en hacerlo. Nade. Ha superado al defensor. Señaló tiro libre en una zona muy peligrosa. Aquí tienen varias opciones disponibles. Esto tiene muchas posibilidades. Recogió el despeje, todavía en peligro. Ahora, buena ocasión. Y prueba de nuevo. ¡Gol! ¡Qué remate tan estupendo! Esto les pone con firmeza al mando del partido. En tiempo de descuento. Y ya ha clavado 2. ¿Sabes? No descartaría un hat-trick suyo por la forma en que está jugando en el día de hoy. Fue increíble, Iñaki. Sí, los dos equipos están jugando al 100%. Ahora sí que pueden jugar con comodidad. El árbitro pita el final del partido. Al fin son campeones. Ha sido una temporada larga y agotadora en la que han sido los mejores. Han ganado la liga que ahora festejan sus seguidores y el entrenador. Consiguieron el título. Siempre recordarán este momento porque son los campeones. Es siempre un placer ver partidos tan reñidos como este y sobre todo ver a campeones tan decididos luchando por la victoria. ¡Miren qué fiesta! Esto demuestra la gran importancia de este título para los jugadores.
Thank you.